Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet. En esta ocasión os traigo a la fuente de alimentación Gigabyte UD1000GM PG5 con 1000 W de potencia y certificación 80 Plus Gold. Pues bien, Gigabyte ha sido la primera compañía en anunciar el lanzamiento de una fuente de alimentación con conector PCI Express 5.0. Hablamos de la Gigabyte UD1000GM PG5, donde obviamente la noticia está en su conector PCI Express de 16 pines, 12 más 4, diseñado para la nueva generación de tarjetas gráficas, y es que este único conector será capaz de suministrar hasta 600 W de energía. Se espera que la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti sea la excepción y sea la única GPU de actual generación que ofrezca este conector, el cual es más que suficiente para su alimentación incluso con overclocking. Por lo demás, la fuente de alimentación llega ofreciendo una capacidad de 1000 W de potencia respaldada por el certificado energético 80 Plus Gold. Un diseño completamente modular con cableado flag para mejorar la estética visual en el interior del sistema y el flujo de aire. Se refrigera mediante un ventilador PWM de 120 mm con unos condensadores 100% japoneses. Dispone de todas las aportaciones típicas en la industria: OVP, OPP, SSP, UVP, OCP y OTP. Y una confianza en la calidad de su ensamblaje está en que la compañía ofrece 10 años de garantía. Respecto a la disponibilidad y precio de la Gigabyte UD1000GM PG5, aún no se sabe nada, al igual que otros fabricantes como Asus o MSI, que ya anunciaron o vieron filtradas sus fuentes con dicho conector. Y aquí para terminar os dejo la fuente de información, vía VideoCard, de la cual como siempre dejaré el enlace a la descripción de este vídeo. Pues nada amigos, hasta que hemos llegado, esperando que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta la próxima.